Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some Bueno, queridos Salazar. Hola, ¿qué tal, mis queridos Damaro TV? Estamos en algo que se llama Resident Evil 4 en el canal de Damaro TV. Y vamos a empezar por tomar unas cuantas cosillas. Aquí tenemos la situación de que empiezan las galerías de tiro del buhonero. Sin embargo, vamos a evitar entrar en ellas porque es una gran pérdida de tiempo. Bueno, no es una pérdida de tiempo. Consume mucho tiempo, pero la verdad es que es algo... Pues sí, te hace un gran paro porque te da mucho dinero cuando logras conseguir las líneas. Y bueno, este es algo que quizá vaya a ser después de cámara, pero cuando necesitamos desesperadamente dinero, y creo que ahorita no es el caso, de hecho tenemos bastante. Le digo, aparte ahorita todavía estamos encontrando un poco más de dinero, de dineros. Vamos a ver si podemos combinar algunas cosas. Y Trishas. Nos falta la máscara, pero la máscara la tenemos arriba, ¿verdad? Espero que no se nos haya pasado ningún tesoro. Welcome. Mi querido buhonero, mi querido mercante, a ver qué tienes por aquí. What are you selling? Stranger. A ver, pásame los velvet. Y las esquinas. Y what are you buying? Red is nine. Is that Riot Gun. Ok, rifle. Is that ok, TMP, ¿tienes algo que puedo comprar? Riot Gun. No tienes, entonces. Come así nos quedamos. Ahorita vamos a conseguir bastante. Vamos a conseguir un buen tesoro ahorita. Además, yo creo que mucho. ¿Cómo se dice? Mucha munición, etcétera. De hecho, dos tesoros vamos a tener antes de que lleguemos con el siguiente mercante. Y de munición, pues vamos bien. Tenemos sobre todo del rifle de francotirador. Y es el que más vamos a usar. Este güey neta parece. O sea, luego a mí sí me espantaba. Luego sí sentía que el güey estaba llegando así al lado de mí. Y no, el hijo de puta está ahí. Estoy viendo que no se marca la madre esta cuando le disparas a este güey. Está para acá, la cajita. No la atiné porque soy idiota. 1300 pesetas y vamos a continuar cargando esto porque pues por el momento va a ser lo que más nos va a ayudar. Después ya cambiaremos, yo creo que por la escopeta. Ah, perfecto, el ojo azul es el más difícil de conseguir, ¿eh? A ver. Uno. Dos. Y ya. Ajá. Los malditos, ¿cómo se llaman? Son los Novistator. Green Eye, Red Eye, ya los tenemos los tres. Ya estamos del otro lado. 50 de ammo. Estoy pensando en... A ver, ahorita ya vamos a entrar al cuarto donde están todos. Vamos a recargar esto. Pero estoy pensando seriamente en usar el rifle siempre. Funcionó bastante bien ahorita. Aquí hay uno ya, ¿no? Es que ahí está el maldito. Y ahorita baja otro. No se murió. Ahí está. Ya no tenemos más munición, ¿de verdad? Vamos a guardarlos entonces. No tenía de... Aquí hay que tener mucha paciencia y ver toda la pantalla en todo momento. Green Eyes, Red Eyes, Incendiary Granny. Ok, ahí viene alguien. Lo estoy escuchando, pero no lo veo, ¿no? Aquí está.
No. O se muere el desgraciado. Muerto. Perfecto. Aquí tenemos una hierba. Una hierba amarilla. Una hierba azul, ¿eh? También hay azules, pero no en esta versión de Resident Evil. La puerta está demasiado... Nunca he sabido que es botch, pero me imagino que es como demasiado... No sé. Así como retorcida o algo así. Luis Memo, acerca de las plagas. Organismos parasitarios que entran, ¿cómo se dice? Que entran de manera de quistes y luego se vuelven... Ay, ¿cómo se...? ¿Cuál es la palabra adecuada? Se vuelven trofozoito dentro de su... De su hospedero. Su hospedero susceptible. Ay, oh, Dios mío, qué bonito suena cuando hablo así de las plagas. Oigan, acabamos muy rápido con los Understater. Pensé que íbamos a tener más problemas aquí. Ahorita van a salir, pero por el momento podemos estar tranquilos. En lo que abrimos todo, vamos a sacar de una vez la lámpara de mariposa. Y vamos a combinarla con sus respectivos tesoros. Y ya tenemos uno de no sé cuánto, pero este sí da una buena cantidad. Drenar el agua, muy bien. Agua drenada, y ahora sí vienen más devastators de este lado. ¿Tú crees que estoy ciego? Así te alcanzo a ver, perro. El perro nos iba a escupir ácido, ¿eh? Danos tesoro, danos tesoro, danos tesoro. Green Eye. Green Eye creo que es el más común. El Red Nine, el Red Eye le sigue. Y el más difícil de conseguir es el Blue Eye. Si lo consigues, ya lo hiciste. Sal, 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 perro, sal. ¿Aquí van a salir más? Sí. Vamos a acabar con él con la TMP. La TMP. Pero estoy ciego, güey. Oh, oh, es encima de cerros, es encima de cerros. Hay que curarnos ya o nos va a arrancar la jeta. Pensé que saldría limpio. Hijo de perra. El tiro te pusiste, pendejo. Aquí hay algo. Nada. 8 minutos. Vamos muy bien. Ahora hay que correr. Aquí hay algunas balas que vamos a dejar ir. Pero lo prefiero así. La verdad, lo prefiero así. Y aparte, aquí ya no nos molesta este güey. Hay que tener cuidado realmente. Realmente no es difícil esto. Pero pues te puede matar esta madre. Y tantito que no le... No le atines. No es la gran cosa, pero llega a suceder y no es nada grato que suceda. Gracias a Dios, esto se llama Resident Evil y no So, entonces no es tan malo lo que sucede, pero bueno. Si no, creo que sí sería muy asqueroso. Por cierto, alguien vio el último trailer de So, la verdad es que a mí la primera película me gustó mucho. Y no vi ni la segunda ni la tercera porque la verdad vi un pedacito una vez de alguna, no sé cuál, pero neta me dan náuseas verlos, neta. Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir, morir. Aquí tenemos a los morir es vivir y vamos a usar una granada luminosa contra estos estúpidos. Yo les recomiendo aquí siempre matar a estos güeyes. La verdad sí está buena la... Los tesoros que te pueden dar. Voy a matar a este güey. ¡Hijo! ¡Ahí está! No se pudo ir, no se pudo ir. Creí que iba a huir el maldito, ¿eh?
Va a subir. Pero él no puede subir, ¿o sí? Ok, aquí estoy seguro si me pego a este lado. Sí puede subir el maldito perro, ¿eh? Creí que no puede subir. No, estúpido. Los iluminados. Este, nada más se quedó uno. Más bien nada más sobrevivió uno a la granada. Bueno, dos, pero... pero creí que sí iba a escapar. Muchas, muchas espinas. Les dije que no íbamos a tener que temer por el momento por dinero. Ya fueron todas. Subimos la escalera. Y ahora sí vamos a realizar el puzzle correspondiente. A ver. Vamos a saltar. Vamos a tomar los contenidos de esos jarrones, vaya. Velvet's Blue y 1500 pesetas. ¿Aquí ya hay o es del otro lado? Es del otro lado. No, aparte que también necesito ya la máscara. La máscara está acá, ¿no? A ver. Hemos abierto... esta madre. Ah, la cagué. Bueno, no, no la cagué. Sí podemos ir por acá. Va a ser más rápido. De hecho, va a ahorrar tiempo. Señor buhonero, ¿cómo está? Welcome. Espero que bien. Yo ahora estoy un poco cansado, señor. What are you selling? ¿Qué puede vender? ¿Qué puede venderme, señor? Ah, vaya, sí. No va a ser gigante, ¿no? Porque tampoco. 32,000 pesetas. Thank you. Is that all, stranger? Y aparte los red eye, los green eye, is that all? No me voy a guardar la. Is that all, stranger? Red eye no se me hace realmente en absoluto necesario. Is that all? Y volvemos a tener hartas pesetas. Y vamos a comprar. Lo que primero que vamos a comprar es capacidad para esto. Is that no all? Tenemos nada de munición. Thank you. Vamos a comprar más capacidad, pero. Es que mejor vamos a aumentar la potencia a esto, el reload speed y también la TMP. Y vamos a dejar un poco abandonado. No enough cash, stranger. 8200. Ya no me alcanza para otra cosa. Muy bien, eso nos deja con un muy buen repertorio de armas. Este, está llena en estas armas. Vamos a recargar la TMP. Y a tomar la Red Nine. Pues bueno, damas y televidentes, hasta aquí le vamos a dejar el episodio de hoy, vaya. Espero que le den like, comenten, compartan los que quieran para apoyar este canal. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Nos vemos en la que sigue. Bye.